Si ya te aburriste de las ceras o las depiladoras, probá la depilación progresiva con luz pulsada OptiCold de Beauty Planet, 100% indolora y no vas a volver atrás. El pase anual de depilación definitiva va desde 2.150 pesos por mes y es ideal tanto como para hombre como para mujer. Así que llama al 2711-9115 o al 2902-4402 y pedí tu hora. Bien, vamos a cambiar de tema. Nos están acompañando en este tramo del programa Silvia Lema, Secretaría General de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y Natalia Argencio, que es directora de la directiva, digamos, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, supervisora de UMEFEP, que es la Unidad de Medicina Embriofetal y Perinatal de CRENADESER. CRENADESER, este nombre ha estado presente en este programa en más de una oportunidad. Vamos a primero tratar de entender a qué se dedican y por qué su importancia. Por estos días el Uruguay entero celebra cómo ha bajado el índice de mortalidad infantil. Bueno, muy vinculado a esa celebración está el trabajo que hace CRENADESER. Tiene un pequeño problema y es que justamente se dedica a un área donde el Sistema Nacional Integrado de Salud todavía tiene algunos debes, ¿no? Bienvenidos. ¿Quién quiere empezar? Natalia, tal vez desarrollando primero los conceptos a los que se dedica CRENADESER. Cómo no, muchas gracias. Nosotros, el Sistema Nacional Integrado de Salud, bien lo dijiste, ha generado unos huecos respecto a cuáles son las prestaciones que necesitan ciertas patologías que son poco prevalentes y muy complejas. La discapacidad es una de esas, o sea, no es una patología, sino que la discapacidad engloba una serie de patologías que requieren una serie de prestaciones que se deben brindar a través de equipos multidisciplinarios. Eso es uno de los conceptos más importantes a entender. El CRENADESER es el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. El BPS ha abordado la discapacidad desde mediados del siglo XX y cuando surge el Sistema Nacional Integrado de Salud, se ve justamente que los servicios de los efectores integrales, o sea, las mutualistas y ACE, brindan una serie de prestaciones, pero las prestaciones que necesitaban para el abordaje transversal de la discapacidad no estaban. Entonces es ahí que el BPS presenta con los trabajadores un proyecto al Ministerio de Salud Pública y obtiene el reconocimiento a partir del año 2012 como CRENADESER, como centro de referencia para el abordaje de la detección de los defectos congénitos. Ahora, pero déjame preguntarte, si yo, por ejemplo, soy mamá de una niña que, bueno, tuvo una parálisis cerebral o posteriormente algo le pasa y efectivamente estoy dentro de lo que pueden llegar a ser estas dificultades o discapacidades y voy a mi mutualista y me atiende, voy primero a un traumatólogo, por ejemplo, o voy a un neurólogo. En mi mutualista me van a decir, no, mire, lo que usted tiene que hacer es ir a CRENADESER porque ahí le van a abordar la patología concreta y todas, digamos, no es solo una patología, es todo lo que después se traduce en tu salud como consecuencia de la patología. ¿Me van a derivar a CRENADESER o no? Eso es lo que debería hacer. Ahora después vamos a hablar de la ley y la ley genera esa obligatoriedad de la referencia que hoy, hasta el día de hoy, no la tenemos. Hoy se deriva la gente que se entera, el médico que se entera, que puede derivar. Pero el CRENADESER en sí, que es... Y además, perdón, te lo paga el BPS, o sea que... De verdad, sí. Porque hoy uno de los grandes problemas de siempre relacionados a la salud es hasta dónde te puede cubrir el Estado o no determinadas situaciones. Y estas son patologías que además requieren muchísimo tratamiento y cosas muy costosas. O sea, y no se sabe, no lo derivan obligatoriamente a los pacientes. Una de las principales debilidades que tiene la seguridad social, las coberturas que se brindan a través de la seguridad social, es la falta de conocimiento, el déficit de conocimiento. Al no tener el conocimiento, la gente no exige, o sea, no reclamas un derecho. La seguridad social, dentro de sus medidas de protección social, está la asistencia a las contingencias de salud de la población. Justamente, la discapacidad brinda esta contingencia. El prestador integral, o sea, la mutualista o ACE, brindan toda una cobertura, pero cuando la contingencia es más profunda,
como por ejemplo con la discapacidad, ese abordaje debe, hoy está cubierto por el BPS, por el presupuesto histórico que tiene el BPS. Pero quisiera ir a las unidades que atiende este centro de referencia. El abordaje que tiene es a través de un ciclo asistencial que nosotros decimos es un ciclo que es íntegro, que habla de la oportunidad y de la dignidad de la atención. Es integral porque atendemos todos los niveles de atención primaria, secundaria, derivamos a CTI y tenemos lo que es una atención integral. ¿Tiene bloque quirúrgico? Sí, tenemos, por supuesto. Y ahí está donde nosotros tenemos una atención integrada, quiere decir que trabajamos del abordaje desde la prevención, el abordaje del diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y la rehabilitación. La discapacidad no tiene cura, los defectos congénitos no tienen cura. ¿Cómo brindamos esa atención? A través de las unidades asistenciales. La primera unidad asistencial que tiene este centro es justamente la que se dedica a la prevención secundaria, la detección en el primer trimestre de embarazo. Todas las embarazadas del país deberían poder acceder a lo que se llama screening del primer trimestre, que ya lo hemos explicado en este programa más de una vez, que es un estudio que no genera ningún tipo de riesgo, que se lo debería derivar su médico tratante en la primer consulta de control de embarazo, y consiste en la ecografía de translucencia nucal, un análisis de sangre y un formulario. Eso se procesa y determina si ese embarazo tiene riesgo de tener una alteración cromosómica o no. Si tiene riesgo, se procede a acceder al diagnóstico oportuno. Esto ha impactado profundamente en la mortalidad infantil, porque justamente el Uruguay ha tenido un descenso notorio en la mortalidad infantil, pero el componente duro era lo más difícil. O sea, se ha bajado mucho la mortalidad infantil por todas las políticas sociales que se han podido desarrollar. Este abordaje de políticas sociales lo que impacta es en la mortalidad blanda, pero la mortalidad dura, los defectos congénitos, que consiste en la mortalidad neonatal precoz, en los primeros, la que se da en los primeros 7 días de vida, es la más difícil de combatir y es la que ha impactado el año pasado gracias al aporte que ha tenido esta unidad del CRENAESER. En estos 3 primeros años que funciona la UMEFEPE realizando el screening del 2015 al 2017, pudimos realizar el screening al 10% de las embarazadas del país. Nacieron aproximadamente 135.000 niños y nosotros pudimos pesquisar a 13.500 mujeres aproximadamente. Esa oportunidad diagnóstica, el año pasado fueron más de 45 alteraciones cromosómicas que fueron notificadas al Ministerio de Salud Pública. O casualidad, que el año pasado bajó un punto el componente duro de la mortalidad infantil. Esto es realmente importante. Ahora, hablas de ese 10% de mujeres que pudieron ser estudiadas. ¿Es poco? ¿Está subexplotado el servicio? Totalmente. Tenemos la capacidad de llegar al 100%. Eso es lo que se debe, ese es el paso trascendental que se debe dar. El 100% tenemos la experiencia, tenemos el equipamiento, tenemos los recursos, tenemos el conocimiento. Entonces, ¿y qué hay atrás? Porque siempre que han venido al programa, de alguna manera lo que pareciera estar por detrás de esto es como una intención no explícita de desmantelar el CRENAESER. No, eso desde la perspectiva de los trabajadores, que obviamente no es la perspectiva o lo que uno escucha por parte de autoridades. ¿Cuál es el problema de fondo acá? Bueno, el problema de fondo justamente es potenciar una política que se viene desarrollando desde el siglo XX, porque no olvidemos que el tratamiento de las malformaciones congénitas viene de lo que era la vieja ex asignaciones familiares. El CRENAESER es una reconversión, ¿no?, en virtud de la institucionalización del Sistema Nacional Integrado de Salud, que da cobertura universal, vamos dentro de un conjunto mínimo, lo que es la canasta básica de prestaciones, pero cuando existen enfermedades que necesitan ciertos niveles de especialidad, se transforman en lo que es la atención del centro de referencia como estrategia de atención. Bien. ¿Y por qué no está fluyendo con muchos más usuarios el CRENAESER? Siendo que cuenta con todo lo que cuenta. El tema concreto es que nosotros acá en estos 10 años que ha pasado entre la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud al 2018, que se promulga la ley de centros de referencia, hubo un impas jurídico-político en lo que no había un marco regulatorio para darle una nueva forma. Ahora existe
porque hace unos meses se promulgó la ley de centros de referencia, está en proceso de reglamentación el Ministerio de Salud Pública y hay que avanzar hacia la consolidación, el potenciamiento. Ahora existe un marco jurídico, existen un conjunto de elementos vinculados a la subforma de financiamiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que no basta con la ley. Los derechos no existen solo porque se promulguen. Los derechos existen cuando eso se convierte en una práctica institucional efectiva. Entonces, se necesita el impulso del Poder Ejecutivo en la reglamentación de la ley que marque claramente las posibilidades y las potencialidades que tiene el BPS para seguir dando cobertura en esta área, en primera instancia. En segunda instancia, se necesita una actitud decidida del Ejecutivo, del BPS, en llevar adelante y potenciar, porque como bien decía Natalia, nosotros tenemos todas las capacidades para llegar al 100% de las embarazadas. Y hace 3 años que estamos en un stand-by. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha vulnerado el derecho de más del 80%, casi el 90% de las embarazadas a conocer realmente las condiciones en las que se iba a desarrollar su embarazo. A ver, acá, por ejemplo, en Montevideo, ¿no? ¿Les consta que haya habido casos de personas que, desconociendo el CRENADESER, terminaron contratando particulares o viajando al exterior para tratar a sus hijos o hijas con alguna discapacidad concreta? Totalmente. Ah, ¿sí? Sí, claro. Nosotros, hemos... el CRENADESER, o sea, no es solamente esta unidad de detección precoz, ¿verdad? Sí. Después está la unidad, que esta es la más conocida, el laboratorio de pesquisa neonatal, que es el pinchazo en el talón a las 40 horas de vida. Esto es algo histórico. El país es pionero en poder pesquisar a toditos los recién nacidos. Y esto ha sido un logro realmente fantástico. Después que se detecta con la pesquisa neonatal, pasamos a la atención de las patologías más complejas, que desde el 2012 se determinaron 6 grupos de patologías. Estas patologías complejas se atienden a través de equipos multidisciplinarios, tanto en el ambulatorio como cuando requieren internación. En el sanatorio Canzani. Sí. ¿Qué pasa? Estas son las patologías que en la mutualista o en ACE, una vez que llega se enfrenta en una consulta un médico con un paciente con estas características, debería derivarlo para una mejor atención, me refiero al acceso oportuno del tratamiento, para poder acceder. El abordaje multidisciplinario, que no lo puede presentar en otros lados, está claro. Tal cual. Eso es lo que hoy no se ha dado. Las enfermedades raras, por ejemplo, que son las más desconocidas, justamente porque son enfermedades raras. Las enfermedades raras, estamos hablando de la prevalencia, cualquier patología que tenga, que surge una en 2000. Piel de cristal, por ejemplo. La piel de cristal, por ejemplo. En Uruguay, piel de cristal, hay 14 casos en atención, entre 14 y 17, menos de 20, vamos a decir, en atención en el CRENADESER. Cualquier niño que tenga piel de cristal en el Uruguay debería ser derivado para el sanatorio Canzani y para después seguir con la atención en los equipos multidisciplinarios, en el equipo de referencia en la policlínica. Sí. ¿Qué pasa? Muchas veces esto no se da. No se da más que nada, hay una cantidad de enfermedades raras que son muy raras, hasta los nombres son raros, las distrofias musculares, por ejemplo. Que son patologías recesivas, son de causa genética, que sí o sí tienen una probabilidad muy alta de que el hijo tenga esta patología, el acceso oportuno es lo que les garantiza o le permitiría una mejor sobrevida a estos pacientes. Por lo tanto, el acceso oportuno del equipo es lo fundamental. Hay patologías que requieren solamente dieta. Una de las patologías que se diagnostica en la pesquisa neonatal, y ahí está la importancia, porque si no se accede a la dieta correcta, el niño puede quedar con un retraso mental severo, por ejemplo. Hay patologías que son alteraciones en los ácidos grasos, por ejemplo, que se detecta con el pinchazo, reitero, a las 40 horas de vida, ¿tá? Que son alteraciones a nivel de la cadena de ácidos grasos, quiere decir que hay una falla a nivel de una enzima, la patología se llama MCAT, es difícil hasta de pronunciarla, y esta alteración en la enzima genera que el niño no puede obtener energía a través de los ácidos de la grasa. Al no poder obtener energía de la grasa, ¿de dónde la pasa a obtener? De la glucosa. Y esto que genera la muerte súbita, por ejemplo. Si será importante cuando se diagnostica a las 40 horas de vida, ¿qué pasa? A ese niño se le da de comer cada 2 horas, por ejemplo. Natalia, no entiendo, y creo que un poco es lo que todo el mundo se está preguntando, ¿por qué todos no sabemos esto? Bueno,
Eso es algo que a nosotros nos preocupa, nos convoca todos los días a seguir defendiendo este centro. Un poco lo que decía Silvia, el marco normativo recién salió ahora. Acá hay que tomar decisiones políticas porque esto es política de Estado, es política de protección social. Es el abordaje de protección que tiene que tener, que tenemos que tener todas las personas, porque no estamos hablando que nadie está libre de esta situación. Y que el acceso oportuno, o sea, lo peor que hay, la mayor causa de enfermedad y de muerte es la inequidad. Eso lo tenemos claro todos. Acá se tienen que sentar a hablar en el mismo idioma dos poderes que son a nivel del Ejecutivo, el BPS y el Ministerio de Salud Pública y ver este abordaje integral. ¿Hay acá en juego, ya voy a cortar grueso porque seguimos sin terminar de entender, intereses económicos privados que puedan estar haciendo o contrarrestando el apoyo indiscutido al CRENADECER? Sí, sin lugar a dudas, hablar de los temas de salud en cualquier área siempre significa hablar de intereses tanto económicos como intereses corporativos vinculados al estatus de las profesiones en esa área. Pero no quiere decir eso que no se pueda transformar. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. Nosotros éramos un país de viejos ciegos, ¿verdad? En este sentido, hasta hace un tiempo nosotros éramos un país de viejos, pero además de viejos ciegos. Todos teníamos detectado un problema respecto a las cataratas. Sin embargo, cuando tuvimos la capacidad de tomar una decisión política, de romper con corporativismo, con intereses económicos y delinear una política de Estado y un servicio para dar respuesta, se logró. Se logró con la conjunción de las fuerzas políticas y sociales. De hecho, ha sido un éxito esto que se ha denominado de alguna manera, la campaña de la catarata, de alguna manera es la erradicación de la catarata en las personas con tercera edad. ¿Qué es lo que queremos decir? Que cuando hay voluntad se puede. Sin lugar a dudas, toda la salud mueve intereses económicos porque la mayor parte de los servicios que uno puede acceder, accede al mismo tiempo más en el sector privado que en el sector público. Hoy, quien tiene dinero y tiene un hijo o un familiar con una enfermedad importante, crónica importante, tiene la capacidad de recurrir a recursos nacionales o internacionales, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué es lo que nosotros decimos? De alguna manera, esto es parte de una política de Estado necesaria de construir para generar equidad e igualdad. Tenemos las capacidades, tenemos las posibilidades, tenemos el conocimiento. Ahora existe un marco de regulación legal porque existe la ley, pero la ley tiene un gran defecto. Llama a licitación a las patologías al mejor postor. En ese sentido, concursan en esa licitación públicos y privados. El BPS se está preparando para licitar, habiendo sido parte de la fundamentación de la propia ley. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Pero ustedes no son ya el centro de referencia al BPS. Pero va a volver a licitar en el marco de la ley. O sea que es empezar de cero, competir a cero con todos. Es presentarse al concurso público en torno a eso. Ahora, la ley también prevé en el artículo 10 las capacidades que tiene el Poder Ejecutivo de una designación directa. Porque pensemos en esto. ¿Alguien puede pensar que para el tema de las quemaduras puede haber otro efector que licite en concurso con el SENAQE? No. Pensamos, es el SENAQE quien tiene todas las capacidades, no hay discusión, ¿verdad? Bueno, acá lo que nosotros estamos diciendo es no se puede poner en discusión. Cada vez que se pone en discusión, de alguna manera genera una debilidad al BPS. El BPS queda en jaque, queda titubeando. Si avanza el 100% de las embarazadas o espera a ver qué pasa. Entonces, cada vez que se pone en discusión, en vez de ganar tiempo en el desarrollo de esta política, que no es nada más y nada menos que ganar tiempo de vida. Porque para un niño que tiene una dificultad importante,
Una acción oportuna, a tiempo y sistemática es ganar tiempo de vida. Y para la familia, de alguna manera, es ganar vida emocional en torno al sostén y el cuidado de ese niño. Decimos, mal se puede pensar en un sistema nacional de cuidado cuando el primer escalón del sistema nacional de cuidado, sobre todo con las enfermedades congénitas, y las enfermedades raras y los efectos congénitos, es los servicios de salud adecuados. Que no solamente le damos la accesibilidad a la prestación de salud, que también el BPS le da la accesibilidad a todo el sistema, porque le garantiza el hospedaje, porque le garantiza el traslado. ¿Y quiénes pueden atenderse en Crina de Ser? Sí, hoy, así como está, y debería atenderse, en la unidad de medicina embriofetal y perinatal, todas las embarazadas del país, todas... ¿Me permitís un micrófono de mano? Me están avisando que no está saliendo bien el audio. Toma. Repetíamos la pregunta, ¿quiénes se pueden atender hoy entonces en el Crina de Ser? Sí, hoy en el Crina de Ser se pueden atender en la unidad de medicina embriofetal y perinatal todas las embarazadas del país. En el primer trimestre de gestación deberían acceder al screening del primer trimestre. Una vez que se detecta el riesgo, se hace el estudio, cuando se llega al diagnóstico, continúa. Cuando hablamos de centro de referencia, hablamos de referencia y de contrarreferencia. Independiente si son de mutualistas, si se atienden en ACE. Sí. Hablamos siempre de cobertura universal. El sistema Bien. Tiene esta propuesta de cobertura universal, es todas. Después pasamos a los recién nacidos. El laboratorio de pesquisa, ¿a quién pesquisa? A todos los recién nacidos del país a las 40 horas de vida. Se estudia en el laboratorio del BPS, que ya tenemos todito el equipamiento para abordar el 100%, y luego que se diagnostica, se contrarrefiere a su mutualista para el abordaje en la mutualista. El grupo de patologías que se determinó en el año 2012, que además se debe seguir estudiando y se pueden incorporar más, las patologías poco prevalentes y complejas, hoy están en atención. Mielomeningocele, errores innatos del metabolismo. Fibrosis quística. Fibrosis quística, fisura labio-alveolo-palatina, que son los pacientes con labio leporino. Enfermedades raras, como dije hoy, que son aquellas que tienen una prevalencia de más de uno en 2.000, o sea, un caso en 2.000. Estas patologías deberían ser de derivación obligatoria. Todos los pacientes, y deberíamos tener un sistema de gestión, por eso nosotros decimos también, acá no se trata solamente de mayor cantidad de recursos de financiamiento, acá lo que se trata es de profundizar en la gestión de los procesos, de los servicios, para hacerlos accesibles realmente. Bien. Deberían derivarse, asistirse, o sea, el cronograma, los protocolos de asistencia que cada equipo designa, debería comunicarle después a la mutualista, o sea, tiene que haber un feedback entre el centro de referencia y la mutualista para que esta atención realmente sea integrada. Chicas, antes de despedirlas, una última pregunta. ¿Qué dicen cuando ustedes hacen todo este planteo? Obviamente, si vienen a los medios es porque hay una cierta sensación de que no están siendo escuchadas como quisieran. Bueno, ¿qué respuesta tienen de parte de las autoridades? Bueno, nosotros hemos recorrido el camino de la interlocución con las autoridades. Hemos tenido una muy buena recepción en el ministro Murro, que de alguna manera el BPS depende del Ministerio de Seguridad Social, de Trabajo y Seguridad Social. Estamos a la espera de una entrevista solicitada del ministro Basso, de Salud, y hemos tenido algunas entrevistas con el propio ejecutivo del BPS. Todos están como en una suerte de incertidumbre. A veces creo que es más un cierto miedo a la toma de decisión. En estos momentos lo que hace falta son las tomas de decisiones concretas y correctas en un sentido de darle profundidad a lo que ya está laudado por una ley. Bien. Y también de alguna manera lo que se ha venido construyendo históricamente en la institucionalidad y en una práctica concreta. Bien. Quería decir algo para cerrar, que nosotros hoy, por lo que hemos estado desarrollando aquí, estamos demostrando que ya no se trata de seguir probando la efectividad de este centro, que es hora de consolidarlo. Ya no dan examen, ya no tienen que dar examen. Basta, la experiencia está, los criterios, la ley propone en el artículo 7, 6 criterios mediante los cuales el Ministerio de Salud Pública va a designar. Los cumplimos todos, o sea que estamos en este momento, es un momento de consolidación y de abrir puertas para poder hacer tangibles los derechos, eso es sustantivo. Silvia Alema, Natalia Argencio, muchísimas gracias a las dos por haber venido. Muchas gracias. Ojalá esto sirva de algo, seguiremos de cerca la evolución, ¿sí? Nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos los panelistas reflexionan, ¿sí? Ya vemos.